tal? Buenos días, estoy con mi hermano Daniel. Estamos grabando aquí. El vlog de hoy es aquí en Florida, en Tampa. Y Dani cumple años hoy. Y estamos en un templo que es budista. Es budista, templo de Tailandia. Budista tailandés. Y vamos a mostrarle lo que, la comida que encuentra uno aquí. Y vamos a entrar al templo también. Espero que les guste. Templo, mucha gente de la cultura tailandesa viene y rezan o están orando. Vamos a verlo. Bueno, algo rico de venir aquí a este templo es que tiene variedad de la comida tailandesa. Delicia, y hecho por los mismos tailandeses que vienen aquí para recaudar fondos para el templo. O sea, que es hecho... Bueno, tailandeses que vienen aquí, preparan su comida, la venden y todo es fondo para ellos. Sí, todo es fondo para el templo. Vamos a ver... Muy buen precio. A ver algunos platos que ellos tienen aquí. Acabo de pedir un chuzo de, creo que es carne de cerdo, creo que me había dicho ella. Cosas de la religión, ellos no comen carne de vaca normal. Yes, okay. Vamos a probarlo. Es seco y tiene como un saborcito como ahumado. Llegamos a la sección de bebidas estilo tailandesa. Vamos a probar ahorita el jugo de coco de ellos. Vamos a probar también el Thai coffee y vamos a probar también una especie de limonada. Bebidas que encontramos aquí en el restaurante del templo tailandés y vamos a ir probándolas.
Es súper seco, pero tiene un saborcito como dulce al final. Como la limonada de ellos. Este es más dulce. Este es el café. Este parece como un chocolate frío. Los cuatro son súper dulces. Este creo que es el coni que nosotros llamamos en Colombia coni. Ajá. Este es el té. Este es el té. Sí. Bueno, este es súper seco y tiene un poquitico como de dulce al final. Y tiene leche. Y estos sí, estos dos tienen leche. Sí. Bueno, esto es realmente lo que se vive aquí en el templo tailandés. Espero que les haya gustado y no olviden, pásala del carajo.